A Lucía le gustan los superhéroes. Por eso se hace capas con todo lo que encuentra. Se pasa el día corriendo para hacer volar sus capas. Lucía es la protagonista de nuestra historia. Le gustaría volar como Superman y trepar a los árboles como Spiderman. Pero es muy difícil y se cae. Un día el padre de Lucía llegó con un regalo muy especial. ¡Un traje de Super Lucía! Su padre le explicó que los superhéroes tienen una gran habilidad, que es lo que mejor saben hacer, pero que también tienen debilidades, que es lo que no saben hacer también. Esta mezcla de habilidades y debilidades les hace especiales. Lucía quería descubrir cuál era su gran habilidad. Primero pensó en sus miedos y debilidades. Ella tiene miedo a la oscuridad. Esa noche se puso su traje de Super Lucía con la misión de vencer a la oscuridad. Ahora ella se siente más valiente. Una tarde, Lucía salió a pasear por la plaza de Valdepeñas con su madre. Encontró a una niña genial que tenía una habilidad increíble. La niña podía pintar sin utilizar sus manos. La niña agarraba el pincel con la boca. Desde su silla de ruedas lograba crear dibujos hermosos. Lucía llegó a casa impresionada. Buscó material para pintar y hacer lo mismo que la niña. Lo intentó muchas veces, pero no lo consiguió. Y así descubrió que la niña que había conocido era una super niña con una gran habilidad. Lucía se dio cuenta de que a la niña le faltaba su capa de superhéroe y se lo contó a su papá. Y con la ayuda de su papá, cosió capas para llevarlas a los superniños. Lucía estaba feliz. Conoció a un superniño que sabía hablar usando las manos. También conoció a otro niño que para hablar utilizaba sus ojos. Después, vio a un grupo de superniños que sabían jugar al baloncesto sin mover sus piernas. Y a un superniño que sabía vestirse sin ayuda, con un solo brazo. Y a una superniña cariñosa que siempre estaba sonriendo. Esa noche, Lucía intentó hablar con su madre usando las manos, pero no supo qué gestos utilizar. Luego lo intentó con los ojos y tampoco supo cómo hacerlo. Al irse a dormir, intentó ponerse el pijama con un solo brazo, pero se enredó con su propio pantalón y se cayó al suelo. Lucía se puso triste porque no sabía cuál era su superpoder. Entonces su mamá le dijo que ella también era una super niña, porque siempre veía lo bueno en los demás y eso le hacía ser muy especial. ¡Por fin encontró su superpoder! Lucía estaba contenta de haber conocido a esos superniños. Eran niños increíbles con superpoderes impresionantes. Ella comprendió que todas las personas tienen grandes habilidades y que es misión de todos saber verlas.